Mi nombre es Luz Andrea Castillo, soy maestra de escuela rural en Santander, en Colombia, entregada a procesos que tienen que ver con la elaboración, la creación de contenidos líricos, lúdicos, en torno a la escritura. Hola, soy Diego Duarte, músico, director del proyecto Mancarita, Guardiana de las Montañas. Mancarita nace de unas lecturas que se hicieron hace unos años, unas investigaciones sobre mitos y leyendas de Santander, y ahí encontré precisamente este personaje que me pareció muy interesante. Llegamos a unos puntos en común. Encontrábamos que es una leyenda que, según algunos documentos, nace en Santander. En otros documentos hablaba, pues, de que se había propagado para Boyacá, hasta norte de Santander, Venezuela. Yo encontré que incluso en República Dominicana conocían sobre el personaje. Leyendo un poco sobre este personaje me daba cuenta que una de las características, y es lo que suele pasar mucho, es que se les da un enfoque negativo, un enfoque de miedo, de susto hacia lo desconocido. Por esa razón quisimos darle el enfoque positivo de una bruja, mujer empoderada, amante de la naturaleza, conocedora de los secretos, por así decirlo, que vive en las montañas de Santander. Veíamos que había un sentido que podíamos resaltar y que nos podía rescatar, y era mostrar a Mancarita como una manifestación de lo divino y como como un brazo derecho del misterio para manifestarse en la naturaleza a través de lo femenino. El trabajo con la poeta fue, yo le paso a ella una primera idea, una estructura general, y a partir de ahí empezamos a construir tanto la música como el texto. Es un intercambio entre los dos. Yo le pasaba música, ella me pasaba luego toda la letra, todo ya el texto completo, y a partir de ahí se armó todo el proyecto. Sí, hubo cosas que se cambiaban, cosas que no funcionaban, desde la música, desde el texto, y bueno, fue un intercambio entre los dos. Y me dice: mira, yo aquí quiero que hables de cuando Rita está manca. Y Rita está manca porque la destruyen, porque la naturaleza ha sido, está siendo violentada. Entonces, ahí es donde aparece, pues, para mí está el trabajo más interesante, y es cómo a partir de una producción sonora empiezan a aparecer las palabras, ¿no? Y a partir de las palabras empiezan a generarse los versos y empiezan a generarse las ideas para explorar ese campo potente del personaje. ¿Qué elementos musicales utilizamos o se utilizaron para ayudar a recrear este personaje? Fue a través de la voz de esta soprano y todas las características que se pueden utilizar, como son los gritos, las risas, los susurros y una cantidad de características que se le pueden dar a esta mujer.
Thank you.
Por